hoy vamos a presentar una campaña de concienciación sobre una cuestión que, bueno, a todos los que somos padres nos preocupa enormemente, que es el acoso escolar. Aquí estamos representados ahora mismo el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Cultura y Deportes. Está el Colegio San Roque de los Pinares y está el Racing de Santander. Entre estas tres instituciones vamos a impulsar esta campaña de concienciación, insisto, sobre algo que es esencial en el desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que es evitar el acoso escolar casi a como sea lugar. Yo creo que yo personalmente tengo además algún caso reciente de, no en mi familia, pero sí en mi entorno más cercano, de una niña de 15 años que ha tenido este problema, y os aseguro que es una cuestión que hay que erradicar de la sociedad, pero ya. A este fin, tanto la Consejería como el Racing, como el Colegio San Roque, nos vamos a volcar en acabar con esto, con esta lacra. Para eso lo que venimos a hacer hoy es presentar esta campaña de concienciación. Yo en primer lugar lo que quiero es felicitar al colegio, la iniciativa, no solamente por esta iniciativa, es un colegio, y lo quiero decir aquí hoy, que se preocupa por el bienestar del alumnado, que le cuida de una forma perfecta, y entonces gracias por la labor diaria. Y gracias también por esta iniciativa, que va a durar un año, y que la Consejería de Educación apoya y se suma a ella, ¿no? Creo que ha sido un gran acierto el hacer esta campaña, porque ha unido, ahora vamos a ver, un anuncio audiovisual con una institución que tiene el orgullo de ver a su equipo y a su Racing, y por tanto el acierto de unir al Racing, que es un símbolo en Cantabria y un símbolo para la juventud y para la infancia, con la campaña, creo que eso nos lleva a un éxito, ¿no? En decir también que hay que erradicar absolutamente todos los casos, el mínimo que sea, pero que estamos en una comunidad y en un sistema educativo, así lo dicen los informes nacionales, internacionales del PISA y las evaluaciones que hacemos, que tenemos un buen clima escolar. Estamos a la cola de España en acoso escolar. Eso es bueno, pero hay que avanzar. Y esta campaña pues procura hacer ello. Desde la Consejería, además de apoyar todas las campañas, tenemos un observatorio de la convivencia escolar que cada 6 meses hace un informe y que corrige aquellos aspectos que hay que corregir. Como digo, la campaña tiene una duración que ahora explicará el director a lo largo del año. Son charlas con presencia de jugadores o técnicos del Racing, que es el enganche, la motivación, y luego a partir de ahí pues una serie de actividades que culminarán con un gran encuentro final de campaña, una concentración de todos los que participen. Por tanto, para nosotros un orgullo estar con un centro educativo que ha tomado una iniciativa, un centro educativo que trabaja por el bien de los alumnos, porque los protagonistas son los alumnos, y por estar colaborando con una entidad que es una seña de identidad de Cantabria y, por tanto, un banderín de enganche para nuestra infancia y nuestra juventud. Y que continuará el curso escolar que viene, el curso 17-18, con 3 grandes actividades que hemos programado en colaboración con el Racing de Santander y el apoyo de la Consejería de Educación, que consisten principalmente en unas charlas coloquios que se va a dar en todos los centros educativos que quieran sumarse a la iniciativa. Charlas coloquios impartidas por personal del Racing y personal de la Consejería de Educación. El personal del Racing, pues jugadores, entrenador, psicólogo, todas aquellas personas que estén dispuestas a echar una mano con el fin, como han dicho los que me han precedido la palabra, de erradicar este problema que, aunque como bien dice el señor consejero, pues está en niveles muy bajos,
creo que es función de todos el poner las bases para que no crezca como sabemos que crece en otras comunidades y en otros lugares. Bien, pues como digo, estas charlas coloquios se irán impartiendo cada 10 o 15 días en los colegios, como digo, con personal del RACID. Luego pretendemos involucrar a diferentes personalidades de la cultura, de la política, del espectáculo. Personajes de Cantabria que quieran también, a través de pequeños vídeos, pues dedicar unas palabras o dedicar unas pequeñas también charlas con el fin de sumarse a esta causa. Y por último, como ha dicho el señor consejero, pues una gran concentración posiblemente aquí en el campo del Racing, con todos los colegios que hayan estado en la causa, en la campaña, y bueno, pues con un final que será pues concursos, bueno, una serie de actividades que iremos sobre la marcha definiendo poco a poco. Detener el acoso escolar es cosa de todos. No te calles y denúncialo.